La industria del vino de California mantiene un ritmo pujante con tradicionales bebidas, nuevas mezclas y el surgimiento de una, ubicada como Sensación Estela Rosa. Con una producción anual de 1.550 millones de dólares, las exportaciones de Estados Unidos, en su mayoría de California, proyectan que para el 2020 las ventas aumentarán 16.4% de acuerdo al Instituto del Vino. En los últimos años, la marca Estela Rosa ha creado una variedad de vinos, colocándolos entre los favoritos de la comunidad latina en Los Ángeles. California está consolidado por sus áreas tradicionales en el norte como Napa Valley, Paso Robles, Monterrey, Los Carneros, Mendocino, Oakville, Rutherford y Sonoma Valley. Pero ahora hay vino en muchos estados, maybe pequeños, pero I think casi 40 o más estados ahora tienen pequeñitos bodegas. Pero en California, en el clima, el tiempo es muy importante. Es un vino de Italia, pero es muy especial porque no tiene mucho alcohol y está un poquito frisante, un poquito de carbonación y también semidulce. Y para mí es muy cómodo para muchas personas en la cultura hispana que quieren un poquito dulce. ¿Sí? Creo la marca Estela Rosa hace unos 13 años y ha ido incrementando en popularidad. De hecho, es el vino número uno de California y el vino importado italiano más, el favorito más vendido en todo el país, fíjese. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles. Notimex.